cosas raras. <laughs> Mientras tanto, pues, ¿por qué no le entramos al striptease, no? <laughs> Porque si vienes a campus y no te quitas la ropa, no acampaste. Eh... Bueno, yo básicamente pedí cosas para poner ahí atrás. Pero en el Inter, ¿me pueden dar una mano tuiteando que estoy aquí? Porque siempre está ese despistado que mañana. Oye, güey, no te vi. Yo. Estoy en el pinche escenario principal. Gracias. Este, ahorita lo probamos. O se. bueno. Ya. ¿Quién de aquí no sabe quién chingados es Ofelia Pastrana? <laughs> Aparte de los trolls. Qué bonito, ¿no? Pues gracias por venir. La verdad es que para mí también es lindo estar en campus Y mientras me cablean y me organizan ¿Qué tal? Yo soy Ofelia Pastrana, arroba, of course, en Twitter Van a tener una historia muy bonita para contarle a sus nietos Diciéndoles, sí, siempre decía en Twitter No, y yo así de, arroba, course, en Snapchat Ay, sin la arroba, perdón, perdón no, ponme esta allá y esta compu aquí. Magos de la consola. Pero bueno, si no, déjenme esto acá. y No, eso allá no, no, esa allá no, esa allá no. No, así. Ese era mi One Password. Ah. Bueno, ignoremos el hecho. Y cuando puedan durante la presentación, si me pueden poner lo que yo tengo en la compu, esta compu aquí, pero allá no. Y me dicen, eso no se puede. Entonces, no, sabes que vengo de un escenario hablando de ciencia, ¿no? Donde los micros tuvimos problemas y yo así de algo científico, en audio. Pero hay que darle mucho agradecimiento a Campus por todo esto. La verdad es que lo hacen muy bien y muy bonito. Eh, hagamos algo. Pónganme aquí lo que tengo en esta compu y allá atrás mándenlo al gorro, ¿no? Si sí, se puede. Se están preguntando qué onda. A ver, ¿me puedes poner aquí lo que está en la compu y manda ese de paseo? Cinco minutos. ¿Cómo estaba antes de que arrancáramos? O sea, esto ya nomás. Ajá, y aquí la compu de allá. Y listo. Estoy en el escenario haciendo esto, ¿no? Gracias. Va. Siempre me gusta hacer la rara, ¿no? O sea, seguro llevan acá 20 ponentes y todavía no. Pues arranquemos porque no tenemos mucho tiempo, porque Campus, el evento donde vamos a reunir miles de personas para hacer 400 pláticas en cinco días, y eso es perfectamente normal. Entonces, sí, yo soy Ofelia Pastrana Roa, of course, en Twitter, y lo primero que les quiero decir es que a mí me encanta mi nombre. Si alguno de ustedes ha ido a algún Starbucks alguna vez, parece que les caga. Pues, wow, porque siempre, siempre que llego, ¿no? Sale algún pendejo. No, sí. Hola, Olivia. ¿Cuál Olivia, güey? Sí, a nombre de Ofelia. Sí, Oli. No, güey, Ofelia, con of, te ofrezco unas disculpas por no llamarme como tú quieres. La verdad es que traigo una larguísima trayectoria de estar en campus. Y este viene a ser mi sexto año de estar en el escenario de campus. Es campus 7, salte 1, lo sé. ¿Quién de aquí es científica? ¿O estudió una ciencia? ¿O es geek, nerd? Manos, alzadas, No, sí. Ah, geeks, nerds, ahora sí, sí. ¿No hay muchos científicos? Claro que sí. Ahí están las del panel de ciencia trans, ¿no? Y así, yo. Y, y mi problema es que siempre que me va a presentar... No sé qué chingados poner en la descripción, y es la pregunta que más me hacen. Oye, Ofelia, ¿qué haces? Y güey, de todo. De todo, y estudió Felismos, porque ya no tengo más cómo describir qué chingado soy. No hice doctorado en ciencias, ese lo cursé en los sueños de mis padres. Y ahora vivo de ser esto. Vivo de haber estado en 10 mil millones de proyectos. Y tengo un tema donde justo nunca, nunca me supe encontrar en cómo explico yo lo que voy a estudiar. ¿Alguno de ustedes tiene problemas explicándole a sus papás lo que estudiaron? Manos, ¿no? Todos los nerdos. Claro. Porque además te mienten, ¿no? A la hora de elegir las carreras, ¿no? Te dicen, pues le llaman biología cuando realmente es química y física aplicada. ¿No? Le llaman química y física aplicada, cuando realmente es matemáticas. Y pues cualquier persona que estudia matemáticas sabe que realmente es estudios asiáticos. Y nos topamos con este tema de, de... Papá, sí, es que estoy haciendo ciencia y la verdad es que todo el día estás llenando hojitas, ¿no? llevando un carrito así con muestras. Y en las películas, ¿no? El científico peleando contra spider ¿no? Que ese es el tema. Ese es el problema de ser Ofelia. Y ese es el problema que yo más, más lidio, que lo que nos dicen que vamos a hacer, pues no lo acabamos haciendo porque somos los chavos millennial, porque tenemos educación en línea, porque tenemos dudas y las universidades en últimas sirven. Pero acá hay un chingo de universidades que apoyan estos esfuerzos, porque aprendemos a programar tomando pedazos de código, poniéndolos en algún lugar, diciendo, no, está Coverflow, mi profesor, nada me faltará, quiero tu máscara. Y, y luego, yo he estado enredada con miles de millones de marcas. Y todo va bien hasta que alguien te dice, güey, eso quiere decir que no sabes qué quieres hacer con tu vida. Y yo de, güey, pero Telmex, ¿no? Sí, de verdad no sabía qué quería hacer. Entonces, la verdad es que hoy en día yo vivo de ser, ¿no? Esta persona, la explicatriz, es lo único que tengo en mi video en Twitter y es lo único que traigo para reflejar un poquito el quién soy. A todas estas, ¿no? Me sigo presentando. Y es porque, créanlo o no, yo salté de ser programador a ser estratega digital, que es un nombre muy bonito para decir content manager, para decir community manager, y ahora para decir youtuber. Y ahora hago stand-up. Todo el mundo hace stand-up hoy en día, ¿no? Es como ser DJ en los 2000s, ¿no? Sí, un poco. Pero hay varo, hay varo en el stand-up. Hago impro también, que es teatro improvisacional. Y hoy les quiero compartir una pequeña gran lección que tuve el último año. ¿Quién de ustedes sabe, identifica, este, esta pregunta? ¿Quién es el artista independiente más famoso de Latinoamérica? Escuché dos personas decir el nombre así en bajito. ¿Les suena, no? ¿Conocen la palabra. Yuya? ¿Cuánto gana Yuya? ¡Un putero de dinero! ¡Un chingo! Y son cosas serias. ¿Qué tan famosa es Yuya? Y esto lo he hablado en muchas pláticas. Si el año pasado mi plática en Campus Party era. ¡Chinga tu! Mm, Twitter, porque hay es escenario principal, ¿no? Me censuro. Este, este año es ¿qué onda con YouTube? Mucha gente se acerca con esa duda, es que los youtubers están en todos lados, ¿no? están hasta en la sopa, están en absolutamente todos los espacios donde nos asomamos y hoy los traigo a este escenario y tenemos a una, cantidad, a una serie de gente que hace cosas para YouTube que nosotros pensamos que es una chamaca en su casa. Michelle Fan es la youtuber de belleza más famosa en Estados Unidos. Porque tiene apoyo de Google. Google quiere que sea famosa. Google la pone en el metro, hace comerciales, anuncios, vallas. Y quiere que de cierto modo ella sea tan famosa que tú digas, así yo abro un canal para hacerme famosa como ella. Y ella tiene, ahí no se ve, pero tiene nueve millones de suscritos. Eso es más o menos reciente, ¿no? Nuestra estrella latinoamericana. Tiene 13. ¿What? ¿Cómo Yuya tiene 13 millones de suscritos? No? Pues primero que todo, ahí la pusimos. Tengan en cuenta eso. Y segundo que todo, consideren que Yuya básicamente está ahí porque nosotros le pagamos por estar ahí. Digo, le pagamos con ver sus videos. Esto que están viendo acá abajo es una aproximación de un servicio que se llama Social Blade, que para los que están en la industria van a decirse una bola de mentirosos y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero pues que más o menos se cumple, ¿no? Según esto, Yuya está recibiendo entre 10 mil y 170 mil dólares mensuales de anuncios en su canal. Esto es sin hacer videos, esto es con los videos que ya tiene hechos, de la cantidad masiva de tráfico que tiene de los anuncios que aparecen aquí abajito en YouTube, ¿qué tal le damos a cerrar? Y a veces nos descuadramos clic. ¡Ah! Dinero para Yuya. Pero somos tantos, ¿no? Sí, porque luego dice la leyenda que existe una persona que le da clic al banner, ¿no? 80 mil dólares al mes, 50 mil dólares al mes, 10 mil, así, así sea la barra de abajo. Es mucho dinero. Y despierta la duda de entonces, ¿por qué chingados hacemos contenidos en otros espacios, ¿no? Y lo que pasa es que los youtubers hacen todo ese dinero porque se adueñaron del rubro. ¿Reconocen esos nombres, de paso? Se los leo si quieren, ¿no? Yuya, Kaeli, Luisito, Wherever Tomorrow, Alex Estrechi, Yo Stop, Juan Pasurita, Mujer Luna Bella, quien ahora es Mujer Luna Religiosa. Y los comediantes, ¿no? Franco Escamilla y La Galaxia. Sí, el, el güey de Tachas y Perico. Matraca. A mí me decían en la escuela Patraca. Bueno. <laughs> Hacerse famoso por fuera de YouTube es difícil. Y justo, justo ese fue mi gran descubrimiento. Este año. Y es un poco de lo que les vengo a compartir. ¿La reconocen de paso? Sí. Eh, les presento a ustedes Lady Gaga antes de ser Lady Gaga. En un reality. Esta mujer es la que luego se puso el vestido de carne, la que luego presentó una cantidad de espacios inmensos con todos los artistas famosos, la que revolucionó una cantidad de la industria del género musical por ser tan disruptiva, ¿no? Con sus modos. Eh. Gracias por señalarla. Matraca. Y, y pues lo que pasa es que YouTube y el Internet en sí está lleno de gente joven. Y cuando digo jóvenes, ¿quién de acá está entre los 20 y 25, manos? Ok. 25 y 30? 35 para arriba? Wow, o sea, los de allá, camping no. Esto ya está viejo, es del 2010, pero es una pequeña gráfica de la distribución de edad eh, de los internautas mexicanos. Y tengan en cuenta que México es el país que más internautas tiene en el idioma que habla español, perdón, que habla el español como, como idioma, ¿no? Este, sumémosle, sumémosle seis años a eso, pero de cierto modo, el bloque que más internautas tiene... Tiene entre 12 y 17. Gracias por señalar. Me estoy preguntando si soy yo inconscientemente, ¿no? El pico de distribución de consumo de contenido digital está entre 20 a 22, ¿no? Digamos que 24 años tops. Somos muchos acá con este segmento de edad, pero para los internautas esto no es nuevo para la gente que está por fuera del Internet, los que tienen dinero para ser productoras de televisión, nada que ver con esta gente. Eh, es nuevo, es raro. Y ellos llevan mucho tiempo preguntándose, pero ¿por qué los chavos ya no nos ven? Pues porque están viendo YouTube, porque usan el Internet y porque más o menos no quieren ver tele. Yo no quiero ver tele, yo no, yo no pago tele de cable hace muchos años. Y ya vi gente diciendo yo tampoco. Nadie, ¿no? Es más, estamos en Campus Party. ¿Quién acaba de torrentear un chingo de series? Wey? Manos, ¿no? Todos. Yo, yo, yo. Comparto. Esto es un tema, porque si usted cree que su youtuber local es un pendejo de primera, pues no lo es tanto, sino que está hablándole a su audiencia. ¿No? Nadie hace contenidos para los chamacos. ¿Quién de ustedes recuerda los shows de niños cuando tenían 5, 10 años, quizás 15? Y ven que los niños de hoy ni los conocen, ¿no? Y se asoman por los contenidos para chavos de hoy y son del orden del güey en la patineta, ¿no? ¿Quién de chavos? De cierto modo, nosotros nos volvimos esto al hacer contenidos por fuera del Internet. Y los que están haciendo, ah, que por si no identifican, es un güey en un Starbucks con una máquina de escribir. Dejo eso en claro, que los hipsters todavía existen, ¿no? Y esto es lo que hace Yuya. No la quiero poner acá. Pero... Eh, olvidemos eso. Vive de hablar sin mencionar a las marcas. Esto es un video que ella eh, hizo para patrocinar a Andrea Shoes, que es una marca de zapatos donde en ningún momento dijo estos zapatos me los pagaron mi patrocinador y más bien casual mostró su colección. Miren todos mis zapatos que tengo, ¿no? Todos de la misma marca, modelos nuevos. Y es un buen de dinero que cobra esta chamaca por esto. Y aquí estamos nosotros, ¿no? Ah, es que yo soy youtuber. Algún día tendré views. ¿Alguien de aquí hace streams en video? Sí. ¿Videojuegos? Sí. ¿Partners en Twitch? No. ¿Por qué no? Y lo que pasa es que los youtubers funcionan porque no solo son los únicos que le abren los chiquitos, sino también... Son las personas que están ahí para acompañar a la gente. Hay mucha gente que me ha dicho, es que Yuyi es como yo. Chamacas. <laughs> Pero que en su casa, en su colegio, no identifican a alguien con esos gustos. Entonces llevan una mórbida amistad con el youtuber a través de la cámara. Pero muchas veces el youtuber está ahí para eso. Yo estoy ahí para eso también. Pero hay una cantidad de gente que sus amigos son, no, los generadores de contenido. Y luego, luego además, el medio digital es completamente diferente a lo que se hacía antes, porque hay comentarios, y hay opiniones. Y yo siempre, siempre me imagino esa situación de, ¿qué sería de la tele de los noventas si tuviera comentarios, güey? Yo veo así cuando suben un Thundercats viejo. Y los comentarios, no manches, güey, ese güey está bien raro con su cabello rojo. Y yo, fush, no es un güey, es leono. <laughs> ¿Qué hubiera sido esta serie con comentarios, no? Salúdame, dinosaurio. Y siento que algo se quedó atrás. Y este es mi trabajo. Esto es lo que he estado haciendo este último año. Y es un poco lo que les vengo a compartir. Y, y es... Es un momento raro en mi carrera que no sé describir qué es. En la izquierda podemos ver al youtuber independiente más grande, diría, de la historia, porque YouTube existe hace menos de una década, ¿no? Casi. Y a la derecha tenemos lo que es una productora de tele. Y me pasa mucho cuando lidio con geeks, ¿no? Sí, voy a hacer un canal y puf, 16 cámaras, la GoPro. ¿Quién tenía ahorita el robot aquí en... Ahorita subieron un robot aquí andando, ¿no? Y entonces vi a los de campus de: Tenemos un robot en el escenario. ¡Wow! ¡El 2016! Pero no nos sentamos a pensar: ¿Qué estamos grabando? Porque los YouTubers tienen un talento que olvidamos. Y es que son fenomenalmente consistentes. Si alguno de ustedes vio al Internet crecer, sobre todo en los últimos cinco años, pues por lo menos triplicamos el número de internautas desde el 2010. Casi. ¿Y cuál es el website más visto? YouTube. ¿Y quiénes son las personas que más contenido generaban para YouTube? Yuya. ¡Los YouTubers! Y vean los primeros videos, ¿no? Son, whatever, bueno, cayéndose, el pastelazo y... Y ahora, esto es lo que la tele piensa que los chamacos consumen. En la época en la que Wherever estaba haciendo pendejadas en YouTube, esto era lo que decían, no, los chavos quieren ver eso. Perdón. Entonces, los youtubers, la verdad es que tienen ese. Tienen, nos tienen una ventaja inmensa en producción de contenidos. Si tú quieres ser youtuber hoy. Por lo menos piensa que es una labor de dos, tres años. Si quieres ser un youtuber como Yuya para tener ese nivel de audiencia top del mundo, aparte de que hay un chingo de competencia porque hay gente que se sube al escenario en campus a decirle sean youtubers, nada que ver conmigo. Aparte de eso, tenemos que ellos llevan años, ¿no? Y de cierto modo, la futurología del tecnólogo no es la misma que la del generador de contenidos. Esto es un video de Microsoft, ¿no? De esos de pronto vienen las pantallas más, güey. Nadie quiere operar su pantalla así. No, yo me quiero sentar y usar el dedito. y acá medio no se ve. Pero el hoyo, el verdadero hoyo, de trabajo de los youtubers es que ellos generan muy poco dinero por cada vez que se hacen presentes. Entonces, no sé cómo hacer crecer eso, pero nomás para darles un cálculo. Eh, Yuya, por según sus ingresos en un estimado, hay chance de. Bueno, olvídenlo. Yuya, por cada vez que se presenta, básicamente está recibiendo centavos de dólar de cada cual. Nadie paga por ver a Yuya. Y, y es en serio. ¿no? Pero cada vez que se presenta Dead Mouse, JC, pues tú vas, ¿no? Es más, ustedes pagaron acá por verme. Y, y a los otros. Entonces, de cierto modo, hay, un, hay, unas, hay una métrica, ¿no? Que es dinero por... Es por cada persona que te está viendo. Que no se cumple con los YouTubers, con toda razón. O sea, puedes tú llenar un escenario de 100 personas y ganar el mismo dinero que un video de un millón de views. Y la promoción para tener un millón de views puede ser fenomenalmente más cara que la promoción para llenar un escenario de 100 personas. Pero hay un problema. Los youtubers no tienen algo mágico que se llama talento. Algunos ¿Lo ubican? ¿De paso esta mujer? A Justine fue una de las youtubers originales estadounidenses. ¿Es buena? No, la verdad es que ella su chiste es que iba a las tiendas de Apple y bailaba. Ya. Yeah. Años después lo sigue haciendo, ¿no? Y en los comentarios ya hay gente que está diciendo, oye Justin, ya no. Estoy esperando que alguien le diga eso a, no sé, al whatever Oye, ya, Gabo, ya. Y hay youtubers que trabajan durísimo en generar sus contenidos y aprender y mejorar. Porque mi papá vivió una época que fue... Gran parte de la historia ¿no? de la humanidad, porque él es parte de una generación que se llama la generación Baby Boomer. Y ser Baby Boomer implica que él, a medida que iba creciendo, pertenecía al segmento de población con más gente. ¿no? Entonces, cuando él tenía 17 años, lo que más se mercadeaba son cosas para personas 17, a los 25, por ejemplo, coches, boom de industria de coches, a los 30, 35, boom de venta en bienes raíces, ¿no? a los 60, 65, boom en medicina. Pues hace cinco años, perdón, hace siete años, lo que más se consumía en YouTube eran esos pastelazos del Wherever. Un güey, ebrio, haciendo chistes, cagada, pum. Hace cinco, cuatro años, lo que más se consumía eran los mismos pastelazos en show, retos, ¿no? Hace dos años, de hecho el año pasado y este en particular, lo que más se consume es gente aprendiendo cosas. Para mí eso quiere decir que la audiencia está creciendo y que ahora toda la gente está usando YouTube para llenar hoyos de su propia curiosidad. Y van a seguir creciendo. Hay un baby boom digital. Esos que ahorita dominan el 2021, si ustedes están en e-commerce, ya vienen. Y tengan en cuenta que esto se cumple también para toda Latinoamérica. ¿Y este personaje que estoy mostrando acá, si ¿sí lo conocen? No, algunos sí. Ah, gracias, ve, eso. Gracias. Es un youtuber que creo que tiene ya contrato para hacer un YouTube original. Que de cierto modo es YouTube diciendo te vamos a hacer una serie por su cantidad de vistas y por su percepción de cómo de trabajo, ¿no? Entrevistando aquí al señor Miyamoto, que de cierto modo también es una persona fenomenalmente famosa, aunque puedo decir que Varios medios mexicanos han pasado por ahí. Y, y lo que YouTube está diciendo acá es que estamos buscando darle cariño y amor a ese talento. Porque grabar un video de un youtuber sin talento pueden ser 40 minutos de grabar para 10 minutos de publicar. No es que esté diciendo que no tengan talento punto, solo que no tienen talento escénico. Y tú los sacas del escenario y ya no funcionan. Y tú los pones en Snapchat y ellos mismos te dicen, no, no siempre, no sé cómo, porque ellos no saben por qué son famosos. Los youtubers le corren y le huyen a salir del closet, no por homofobia, bueno, en parte, pero no lo hacen también porque dicen, es que si cambio mi show pierdo a mi audiencia, pierdo mi única exposición. Le tienen mucho miedo a cambiar su salsa secreta que ya descubrieron. Y eso no va a ser para siempre. Porque porque los contenidos se seguirán profesionalizando. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí en el escenario hoy es dándoles a ustedes un poco de avance que lo que viene es una ola de contenidos profesionales en YouTube, gracias a Dios. Pero hay que hacerlo. Yo tomé una posición con eso. Yo, como algunos youtubers, sí he querido trabajar mi talento. ¿La conocen? Caja Fresca, Caja Fresca, gracias. Le tengo mucho cariño a Cajita. Y pues ella quiere cantar, ¿no? Y sé de varios youtubers que quieren actuar. Y que podrían hacerlo si tuvieran dos dedos de frente y se acercaran con una productora y le dijeran sí, llévame, actuemos. Yo estoy haciendo escuela de stand-up. No porque quiero ser estandopera, sino porque quiero platicar bien en escenario, ¿no? Quiero, yo deseo que mis videos sean tan buenos en el video como sin el video, ¿no? Vamos a hacer YouTube a capela, de YouTube sin YouTube. Entonces de cierto modo en lo que es una plática de pro YouTube ahora se vuelve anti YouTube. Y hoy les quiero presentar a la explicatriz el esfuerzo de Ofelia por subirse escenarios a hacer teatro. Pero no porque Ofelia quiera ser actriz, sino porque el único modo para poder seguir generando contenidos en la era de hoy es desarrollando un talento. Y para todo lo demás, acepto preguntas para la gente que quiera hacer contenidos, porque yo puse en mi descripción de este show que voy a explicarlo todo. Así que traigo mi sillita y tomemos preguntas. Gracias. Tenemos el balón mágico de las preguntas. Cuando mi mamá preguntaba que dónde estaba, yo le decía, en todos lados. Hasta que me estuviera observando. No, no, física cuántica, no, nadie. Va. Cuando yo le decía a mi mamá, cuando mi mamá me decía, mi hijo, siéntate bien, erguido, no me voltees los ojos, yo le decía, no te pares en el camino de la evolución humana. Va. ¿Quién quiere preguntas con Ofelia? A ver si no descabezó alguien. Allá atrás. Hola Ofelia. Hola, Somos ¿cómo te llamas? El Dark padre del peinesote. El dark padre de cómo? Del peinesote. Del peinesote. ¡Wow! Yo quiero ese peinesote. Si ¿Sí, viste a... que salió hoy? salió el peinesote. Así es. Va. Oye, Sofelia, ¿qué tan constantes debemos de, de subir videos a YouTube? <laughs> si tenemos un canal. Bien, tengo un canal que te consta, ¿cuándo debería subir videos? Exacto. Hay un dicho inventado por un youtuber. Yo. Un día los chicos de Plática Polinesia, de quien fui su manager por un tiempo muy cortito, me dijeron todo el mundo quiere un video de un millón de views. ¿Por qué no hacemos un millón de videos de un view? Da la misma. Entonces ellos, si te fijas, Plática Polinesia sube un video el día. Es un chingo de chamba hacer un video al día. Y lo logran a lo largo de todos sus canales. Y para el momento que acabas con el millón de videos, figurativo, pues tí ya tienes más de un view en cada video. Lo único que te puedo decir es mientras más lo hagas mejor. Pero yo también soy de la filosofía de haz videos que tú quieras ver. Entonces, si logras hacer un video el día que tú quieras ver. Mis respetos. Pero no hay techo. Hay gente que graba video, luego publica el video y los bloopers, y en el proceso hace Snapchat, You Now y un Periscope, ¿no? Y es de ya, ¿no? en el baño, ¿sabes? En la regadera. Bueno, yo vería eso. Mucho. Y sin importar del largo, ¿eh? También hay videos de 40 minutos. Que vale la pena y se mantienen pegados. ¿eh? Peinesota me dijo que me iba a trolear. No sé si lo hicieron. ¿Quién tiene el micro? Yo. ¿Acá? ¿Dónde, dónde saca? acá? Acá, acá, acá. Mira. Izquierda, izquierda. Oh, ¡Wow! ¿Cómo llegó hasta allá? Péndelo un eBay. Eh, ¿Cómo te llamas? Emilio. Hola, Emilio. Eh, mi pregunta es, ¿en qué momento un youtuber tiene que cambiar su modo de hacer videos antes de perder a toda su audiencia? Ese, ese detalle, ¿en qué momento ya no es viable cambiar sus videos porque ya no tiene audiencia? ¿En qué momento... ¿Pánico? ¿En qué momento un youtuber debe cambiar todos sus videos antes de perder su audiencia? Ya ven, ¿no? Eh, la verdad es que un youtuber nunca va a perder su audiencia. Y más bien el tema es, a ver, ¿por qué vemos youtubers? Es, eso es, es algo que yo creo que vale la pena explicar. Hoy en día todo el mundo puede hacer cualquier cosa a nivel de productos. Casi, casi. Ofelia quiere hacer una tablet de Ofelia. Pues, ¿qué hago? Voy con un proveedor, que seguramente lo consigo aquí en campus, que me haga una tablet y le pongo mi logo encima. pa. ¿Qué detiene a Yuya de hacer lo mismo, no? Y si lo piensan, de cierto modo lo que se vuelve la competencia es la misma pinche tablet, ¿no? Pero una tiene mi logo, el otro tiene el de Yuya. Entonces, el único diferenciador es que yo comunico diferente que yo. No, esta es la tablet LGBT, cualquier cosa, ¿no? Es una trans tablet. Y, y, y si el diferenciador es la comunicación, primero que todo entendemos por qué hay 10.000 opciones de teléfonos Android, y luego te pones a pensar un, pues por consecuencia, por eso hay boom de marketing ahorita. Entonces todo el mundo está haciendo todo tipo de publicaciones y está, todo el mundo tiene agencias y si no tiene agencias tiene un amigo que puso una agencia y si no tiene un amigo que trabaja en una agencia y la palabra agencia existe, ¿no? Porque mi abuelo es y el despacho y y entonces la verdad es que en cierto modo ya aprendimos a no confiar en los anuncios ya sabemos que si sale una empresa grande nos la mejor conexión de internet del y dice, no yo sé que no pero confiamos en que un desconocido, un total desconocido nos diga si sí, está bueno. Entonces vivimos en la era del content marketing. Vivimos en la era de, de que si Yuya dice está bien, que hagamos esto, mucha gente va a decir, bueno. Así que yo creo que lo que tiene que hacer un youtuber para perder su audiencia es romper con la supuesta honestidad. Porque no crean que algunos no crean que esos youtubers están en su casa grabando. Es más, me consta que varios youtubers tienen un depa aparte para que sea su casa para grabar. Y es muy pues digo, con esa cantidad de dinero que tienen, más les vale que el depa sea enfrente de la playa, tengan todo tipo de lujos. Pero pero ellos justo viven para comunicarte, "No, no, yo soy el mismo güey de siempre." Lo juro, en serio. Y no me están pagando por decir esto, pero uy, mira mis zapatos. Así que yo creo que para que un youtuber pierda su audiencia, lo que tiene que hacer es volverse una persona corporativa, tal cual sucede con bandas. Pero luego el ámbito corporativo se encarga de hacerlo famoso otra vez. Y yo creo que vamos a seguir con los youtubers por años. Sí, el día que esta youtuber salió con un arco. El día que esta otra youtuber se puso bus, el día que esta otra persona comenzó a hacer un negocio de X, Y, Z. Y son como el nuevo Timbiriche, ¿no? Okay. ¿Quién más tiene preguntas? Por acá. ¿Dónde es por acá? Sí, acá acá, Hola. Acá, 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 acá. ¿Cómo te llamas? Daniel. Hola, Daniel. Mi pregunta es, los creadores de contenido ahorita estás... Bueno, explicaste que los contenidos tienen que ser cada vez más profesionales. Eh, entiendo que debe de ser de calidad en, en, en esta parte, porque el YouTube y los youtubers específicamente hacen la función con la cual fue creada la televisión, que era de divertir a las personas. Obviamente solo cambió de plataforma. Eh, ahora el consumir contenido de calidad cuesta. Entonces, inicialmente un YouTube, un youtuber, tendría que empezar con una inversión monetaria para crear eh, cierto número de suscriptores, ya empezar a generar vistas y demás. ¿Cuánto consideras que sea una buena inversión inicial en digital? Para que esto te remunere? Irónicamente, eh, a ver, tú vas a las redes sociales a buscar gente, no marcas. Ten, anótense eso, o sea, tatúenselo. Tú quieres hablar con gente. Si Yuya acaba haciendo algún trabajo de contenidos en otro lugar, la gente va a ir porque quiere saber de ella y quiere seguir su vida y se identifica con, ¿no? Yuya de repente se vuelve un. Es como yo, para estos chamacos. Nadie aquí, ¿no? Y esto quiere decir que lo que tú consideras contenido de calidad no es lo mismo que alguien de la audiencia de 2021 considera contenido de calidad. Para mí contenido de calidad es que el idiota al otro lado de la pantalla me responda. ¿Me explico? Y para eso no necesitas tener una cámara en 4K que grabe a 60 barcos que tenga todo fenomenalmente iluminado con tres micrófonos. Es más, si te fijas, los youtubers graban con batatas, levantan su banana y la saludan, ¿no? Y hacen videos de 30 minutos, sin cortar a veces, con micrófono en la regadera casi, ¿va? Ecos, todo borroso, ¿no? Entonces no se trata de calidad de video y de audio, se trata de calidad personal, con su audiencia. Si a alguno de ustedes les cae gordo, por así decir, o no se la llevan bien con un youtuber, es porque simplemente... Pues no se la llevan bien con gente de esa edad. ¿Me explico? Porque estamos dando acá el rucazo. Eso es. Yo creo que con un celular puedes ser youtuber. Bien puesto y bien organizado, siempre y cuando seas real. Que no quiere decir que no seas vendido, ¿eh? es solo que tengas una, un acercamiento honesto con la gente. ¿Quién más? Acá arriba. ¿Arriba? Lado, ¿Arriba derecha, dónde? Acá. ¿A, a mi, mi derecha? Al otro lado, a tu izquierda entonces. A mi izquierda, a mi. arriba. Hola. Hola, Ophelia. ¿Cómo Soy te Manuel? llamas? Me llamo Manuel. Manuel. Eh, mi pregunta va, tú haces videos también sobre la comunidad LGBT. ¿Hacia dónde va eh, la tendencia también con los youtubers LGBT? Porque también, pues todo el mundo a fin de cuentas terminamos hablando un poco de lo mismo. Este, de, de diferentes perspectivas y demás, darle sí. la vuelta a veces es un poco difícil, pero ¿cuál es tu perspectiva sobre tema? ¿Por tipo? dónde va el YouTube gay? No sé, me, me sonó chistoso en mi ¿Quién de aquí es LGBT? Manos, perdón. ¡Wow! Gracias por venir a Campus, el parte, y visibilizar. ¿Quién reconoces tú como YouTuber LGBT? Dime dos nombres. Tú... Jaramillo, eh, Pepiteo, no va, sé. Va. Eh, a ver, ¿hay algo, hay, hay, algo, ¿hay algo especial acerca de los youtubers eh, LGBT o la gente que hace contenidos LGBT? Donde hay una real necesidad de visibilizar quién eres. Porque de cierto modo, ustedes le están diciendo al mundo, así es mi vida, les muestro. Es, me parece sumamente importante que cada quien comunique o comparta un poquito de lo que es ser LGBT en YouTube o en cualquier espacio. Y lo digo porque, por ejemplo, en la comunidad trans existe esta, como, costumbre de negar, ¿no? no ya, yo, yo nunca trans... No, yo mujer, mujer, mujer. No, todo. Entonces me parece muy bello que cada vez se sube más gente a este, como, camino, ¿no? Dejando eso de lado, hay un mercado absurdamente grande de Consumo LGBT, lo que llaman el famoso eh, eh, le llaman el pink market, ¿no? Son miles de millones de dólares de gente LGBT que quiere consumir y que, el, que su patrón de consumo es completamente diferente a lo que es eh, algo que no está dentro del ámbito LGBT y ni hablar de coberturas de marcha, espacios, comunidad y tal y tal. Entonces, definitivamente veo más gente comenzar a compartir sus vidas. Y de lo LGBT también debería incluir en lo diverso. Entonces, veré a mucha gente subiéndose a este tema, pero no le quita que a medida que más abrimos el, el como rubro de comunicación, más hay eh, como este camino hacia el talento como entretenedores. ¿Qué son Pepe y Teo? Muy buenos performers. Súbelos a un escenario y entre los dos, hola, yo soy Pepe y yo Teo. Y bla, ¿Sabes? Por pueden hacer un show muy bonito. Entonces, tanto en lo LGBT como por fuera, yo creo que los que van a evolucionar con su audiencia mientras crezcan en su baby boom digital, son los que tienen esa capacidad de dar un show sin YouTube. Y los demás seguirán haciendo contenidos online y está bien eso. Mi predicción para los youtubers en general. ¿eh? Te veo, Jalisco Itzon. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Tonatiu JB. ¿Tonatiu? Eh, sí, Tonatiu. Hola. Te veo N-A-T-I-U-H. Antes de empezar mi pregunta, quiero decir que este es el momento de mi vida. La verdad te admiro como todos aquí. ¡Matracas! Y, Gracias, Tonatiu. Y bueno, eh, también quisiera hacer... Perdón. Tengo el micrófono y lo voy a usar. Y quisiera hacer extensiva eh, un agradecimiento, porque gracias a los videos que veo eh, que, tú, que tú promocionas, tanto de LGBT como de este, canvas y, y platzi y cosas así, si ¿Sí es platzi? <laughs> este, me han ayudado mucho a decidir qué camino quiero tomar en cuanto a tanto personal como profesional. Y, pues, bueno, eso es un gracias enorme y, wow, te amo, te amo, en serio. Tonatiu sí. va, va a anunciar su empresa de educación en línea trans. Sí. No, bueno, Cuenta. Este, ahora sí la, la, la pregunta. Tenemos una competencia muy clara, por ejemplo, entre Tidal y Spotify, que son dos plataformas de música que, que compiten entre sí para eh, pues, sectores específicos. Ahora tenemos también YouTube y Vimeo. ¿Cuál crees que sea eh, tu. Tú como youtuber que, que empezaste a usar eh, YouTube como plataforma primordial, ¿cuál crees que sea una de, de las características principales para que la, la gente salte a Vimeo o cuál es la diferencia entre Vimeo y, y YouTube para que tenga uno más eh, capacidad de captación de audiencia que otro? Y eso es todo. Y de nuevo, cuenta, te amo, te amo, te amo. Gracias. Eh, bueno, evidentemente YouTube es rey, y eso hay que tenerlo en claro, pero no es tan rey. Eh, Netflix también, ¿no? Como stand-up comedians, hay un stand-up comedian en particular mexicano que daba shows en el Cine Tonalá, que es un espacio como de 150 sillas en la Ciudad de México, pasó por Netflix y ahora quiere llenar el Metropolitan, que es un espacio de 5000 sillas. No es que Netflix haya sido el lugar donde él desarrolló su talento. Entonces, la verdad es que en últimas es tu trabajo viralizar tus contenidos. Si mis videos no estuvieran en YouTube serían mucho más difíciles de compartir. ¿No? Pero habrá quien los ve. Y para ese chiste, tengo muchos videos en Platzi dentro de Platzi. Y hay gente que me ha saludado aquí y me dice, veo tus videos, gracias por enseñarme a estas cosas, ¿no? Espero que sirvan. Pero yo creo que la plataforma no es eh, quien hace a las estrellas. Y en eso, siempre y cuando se cumpla con algunas... Eh, con algunos puntos básicos de se puede compartir, lo va a hospedar, se ve bien, no tienes problemas para verlo en muchos dispositivos, etc. Ya estás. Y lo único que sí importa es que puedas, imagínate, que puedas cantar y grabar un disco y tener ese talento para tú masterizar tu arte y poderlo publicar. Y donde sea que lo pongas, es tu labor viralizarlo. Entonces no importa si lo subiste a YouTube, si lo subiste a Spotify, si lo subiste a iTunes, porque igual a ti te toca viralizarlo. ¿Hace sentido? Y por eso es que digo que se tatúen, bueno, que se anoten en la mano, que la gente entra a redes sociales a buscar gente. Que para dejarlo muy en claro, yo hago videos, pero están aquí y lo agradezco mucho. Y es mi trabajo darles a ustedes una conferencia que sea de mediana calidad, espero buena, para, para que valga la pena y ya no importe. Y entonces tú piensas si ya sea un, pero será mejor hacerse famoso en campus o en YouTube, ¿no? Pues no importa siempre y cuando tu esencia de quién eres te dé una buena presencia en la plataforma que estés usando. Un buen YouTuber también podría ser un buen actor, ¿no? Sobre todo si hacen skits, pero no. No sucede tanto. YouTube no fomenta que tengas que ser buen actor, ¿no? fomenta otros tipos de talentos. Espero eso responda. Hola, soy Ricardo. Mucho Hola gusto. Ricardo, que te tienes que parar porque hay una pantalla entre tú y yo. <laughs> um, pregunta, ¿cuál crees que será la tendencia en algunos años viendo que ahora la gente ya no se entretiene con lo mismo? ¿Cuál, eh, ¿Con qué se va a entretener la gente? Sí, ¿con qué? Pregunta qué a Ricardo, verdad, ¿cuál es la en tendencia general? hace unos años de, viendo que la gente no se entretiene con lo mismo? Hay una plática donde Mark Zuckerberg presentó al mundo que ya son los reyes del video. Y es, es absurdo que digan eso, ¿no? Porque para YouTube, una vista es, digamos que hago un video de cinco minutos que llega hasta donde la gente se mantiene por lo menos tres minutos viendo, ¿no? En promedio. Siempre hay un espacio donde la gente deja de ver los videos. En su promedio, ¿no? O sea, que la mayoría de la gente lo ve tres minutos y después ya dicen, ya, adiós, hasta aquí me aburrí, a la ver. Si tú ves esos tres minutos, YouTube dice, si cualquier otra persona nueva ve tres minutos de ese video, ahí es que dice, tenemos una vista más. Si es un video de 40 minutos y la caída está en 38, porque es así de pinches interesante, pues la gente todo el mundo lo tiene que ver treinta y tantos minutos antes de que YouTube diga, tenemos una vista más. Facebook del otro lado considera tres segundos de reproducción una vista. Es tan ridículo que yo digo que no se debería llamar views. No, o sea, no, mi video tiene tantos González. Y, y en este caso, eh, cuenta los tres segundos aunque esté en autoplay. Entonces, si alguien está pasando por el newsfeed, ¿no? Y el video comienza a reproducir, pues ya no, es una vista más. Pero estaba en mute, en autoplay y scroll. ¿Qué? Eso lo hacen porque ellos quieren competir contra YouTube. Pero Mark Zuckerberg se para y dice, no y está en su, su foto ahí atrás, ya dominamos video y lo que viene es realidad virtual. Les tengo que admitir que yo le tenía poca confianza a la realidad virtual hasta que vi a, perdón, hasta que vi una horda de godines jugar con Cardboard, ¿no? Y es de, uy, estoy en el zoológico. Sí, también podías hace un año, y hace dos, y hace tres. Glass, no les llegó. Entonces, viene, viene una ola de entretenimiento muy entretenido, esto es futurología, donde Disney, por ejemplo, es una empresa que está haciendo universos, multiuniversos, ¿no? Nuestros hijos o la generación de los chamacos que vienen, o espero que a mí, van a tener que decidir si quieren vivir en el universo Star Wars o en el universo... X-Men. Yo no sabría qué hacer. Bueno, yo no viviría en Star Wars. Pero es porque vamos a tener mil modos de ingreso a este universo. Para ser Avengers se hicieron creo que 12 películas desde el 2008. Eso es inédito. Y son buenas. Bueno, todas pero son buenas. Y. Y es la gran historia de los Avengers, ¿no? Antes era como, toma tu Ghostbusters, ahora es el universo de Ghostbusters, ¿no? Con entradas en videojuegos, con entradas en películas, con entradas en cómics, y todo se coordina. Entonces yo creo que el entretenimiento que viene a futuro, añadiéndole con que hay realidad virtual, va a ser la generación de universos. Y yo me pregunto si de un modo muy fumado... Esto es la creación de universos paralelos. Corporativos, donde se pagará para estar, donde la gente estará saltando, ¿no? Se conectará a vivir en uno de estos. O podrá saltar, ¿no? O sea, el zapping ya no es en tele. El zapping es entre mil y un modos de saltar entre universos. Y algún día se encontrarán, ¿no? X-Men versus Batman. Y ahí van los nerdos, ¿no? ¿Hace sentido algo de lo que dije? ¿Algunas cosas? Ok. Yo entiendo unas de esas palabras, me dijo. ¿Quién más? Todavía tenemos dos minutos. ¿Dos? ¿Dos minutos? ¡Dos? dos ¡Un minuto! Tenemos, un tenemos una hora. Una pregunta más, dices. Oh, Pero tenemos Twitter, Facebook, sesión de fotos acá. Amor, cariño. Y yo estoy aquí mañana. Hola, Ofe. Hola, ¿cómo te llamas? Gera, el enfadoso. Hola, Jera. sí, 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 pero quiero que todos <laughs> lo sepan. Ah, hola. Bueno, Ofe, yo te quería preguntar, este, tú por qué crees? Bueno, tenemos diferentes tipos de contenidos en YouTube. Ejemplo, Yuya, tutoriales. Este, tenemos este gente haciendo entretenimiento. Pero, ¿tú por qué crees que en las generaciones de hoy en día, por ejemplo, no sé, un vainer, un youtuber, que literalmente sigue todos sus pasos? Si el youtuber o el vainer hace un periscope de, ah, estoy en el baño, estoy haciendo mis necesidades. Este, ¿Por qué crees que eso tiene tanta audi audiencia? ¿O por qué nace esa necesidad de la persona de decir, quiero ver cómo Yuya hace del baño? Sí, claro. Bueno, Yuya en particular, yo creo que hay gente que sí tiene curiosidad de... ¿Se habla ella al espejo en su voz? <laughs> es muy cercana a su voz la que hace para los videos, ¿eh? es que ella es muy chaparrita. Y le sale, ¿no? Le sale así. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué somos tan pinches boyur? <laughs> Porque además somos súper... A veces me topo con gente que lo farolea, ¿no? Ponen su bio, soy stalker profesional. Y yo, wow, wow, no, profesional. ¿No? ¿Dónde estudiaste? Eh... Aquí no, los de. Ya sabía que ibas a decir eso porque te estoqueé tu guión. Yo creo que hay dos cosas en juego. ¿Por qué nos llama la atención Yuya y su vida al detalle micropersonal? Yuya es un ejemplo, ¿no? El primero es: nadie es como yo, la vida es muy rara, mi pueblo socks. Yo conozco a tres gatos, me odian, soy LGBT peor, no tengo nada que hacer en mi vida, pero mira esta chica o este güey o esta persona que es como yo. Me pregunto cómo le hace. Ese es el menos grave. Más grave que eso es: ¡ay! ¿cuánto hubiera querido yo, no sé, cantar? Bueno, aquí vemos un youtuber que está aprendiendo a cantar. Entonces, en vez de hacerlo tú, a través del youtuber lo vives. Ese me parece un poco más, no quiero decir triste, grave, ¿no? Pero de cierto modo tampoco se trata de que todos seamos multitalentos. Y a veces me pasa que hago videos, perdón, que a veces me pasa que tomo una foto con maquillaje hecho por alguien, porque en mi casa vive una chica que es maquillista muy buena, que de hecho está por acá, arroba Yare. Yare es el Yare Cornio, Y me tomo la foto, primer comentario, ¿dónde está el tutorial? Y yo, hey. ¿no? O me pongo un collar y ¿cómo lo hiciste? Yo pues yo no hago mis cosas, las compro. Pero pasa, ¿no? Mucha gente, o sea, la idea no es hacernos todos expertos en manualidades, pero hay gente que quiere, tiene un poquito de esa curiosidad de cómo, cómo es la vida de esta persona. Cuando yo le doy clase a la gente que quiere aprender acerca de contenidos y creación de contenidos y hacerse estrellas digitales, Muchos me preguntan, ¿por qué? ¿Por qué quieren saber tanto de mí? Yo les digo, porque quieren ser tú. Porque no tienen, les encantaría retirarse de su vida para hacer esto. Y no lo están haciendo, entonces lo hacen a través de ti. Entonces tú como youtuber representas un poquito la locura que la gente no se permite tener. Es raro, es una, de hecho, de mi lado es un poco una confesión ¿no? también. No, es entender que yo parte de, ahora, ahora que soy trans en público, a veces pienso, ¿será que quieren que yo sea retrans? No, no, transicione tres veces. Pero hay alguien, yo sé que hay alguien y me lo escriben y me dicen, yo no puedo transicionar, pero qué bueno verte. ¿Sabes? Y en ese caso yo digo, entonces yo me aseguro de compartirte todo lo que pueda para que lo podamos vivir en conjunto. Los youtubers por lo general no lo toman así. Hay muchos que separan. Hay muchos que sí, no, es de, hagamos esto juntos. Y hay muchos que lo viven de, mi vida es de él. ¡Putas! Bueno, me guardé mis palabras, ¿no? Me, guardé, me quedé calladita. Pero el punto es: los youtubers, de cierto modo, son un pequeño escaparate de una vida que no mucha gente puede tener. Lo comparten. Yo creo que es. Un poco por beneficencia de, de nuestra propia curiosidad. Y nosotros también tenemos curiosidad natural. ¿no? Claro que sí. Si o sea, si están de Sims, ¿no? Nos quedamos viendo ahí, a ver qué hace. ¿No? Me gustaría decir que es una suerte de novelas posmodernas Y lo seguimos como si fueran personajes. Y queremos saberlo todo. ¿No? Pero es la naturaleza del fan y no se lo inventaron los youtubers. ¿eh? Había gente que perseguía a Elvis Presley en su momento. Más bien los youtubers son el fenómeno de ahora, de lo mismo que existe hace mucho tiempo. Y creo que con eso me obligan a bajarme el escenario de bastón. Pero podemos... Fotos allá. Ok, vamos a hacer fotos por acá. Mañana, mañana hay una plática con todo, mejora a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche en el escenario de gaming voy a estar con Al Capone, Alina Varela, Lalicet y no sé si Sibrel y Pau del Castillo hablando de chicas en gaming y dándole una despedida a Critical Hit. Es el último show de Critical Hit. Lleguen, lleguen y hacemos un desmadrito porque ese escenario es chiquito, entonces podemos hacerlo. Y aquí me quedo un ratito, gracias.